Pues ya estamos aquí hoy 20 de octubre, miércoles 20 de octubre del 2021, en un programa más aquí en Minnesota de Ingobernables Oficial TV. Sean ustedes bienvenidos. Yo soy Gaby Tapia. Yo soy Pilar Martínez. Chivis Muñiz. Y recuerden compartir, apoyar y difundir. No se les olvide que hoy estamos bien llenos de poder, ese poder biker, ese poder especial, ¿sí o no? Especial, muy especial. Muy, muy, muy especial, porque de verdad para nosotros y para ahí y para nosotros y para Imago MKT, nuestra casa productora, es un gustazo recibir a una banda de aquí de Ciudad Neza, una banda que nos va a sorprender, ya que se nota su profesionalismo, que hacen un rock dedicado exclusivamente a toda la banda biker. Ellos son, ¿quiénes son, chicas? A ver, más fuerte porque no se escucha. Resurrection. Ah, y bueno, pues antes de pasar con la banda, queremos agradecer a nuestra casa productora Imago MKT por hacer esto posible, por hacer esto realidad. Muchas, muchas gracias por estar una vez más aquí en Minnesota. Así es que, como los niños, los dejamos con Resurrection MBB. ¿Qué tal? Vamos con esto que se llama Águila de Acero. Reflejada en luz.
sentido, solo vives para ti. Es lo mejor, aleteas el destino, y tu sombra nos marca esa libertad. Continuando con el programa, vamos con una canción nuevecita que se llama Hoy Saldré. Vamos. Que es difícil.
Hola, hola, chicos. Hola, hola. Muy buenas noches. Buenas noches, Lili. Bienvenidos a este su programa y muchas gracias, muchas por gracias, estar aquí. Lili. Pues, gracias por invitarnos y acordarse siempre de nosotros. A ustedes, siempre es un placer estar con ustedes. ¿Cómo se sienten cuando empieza esta banda? Ay, pues mira, nos sentimos muy contentos. Nosotros empezamos hace más o menos como año y medio. Tienen exactamente poco. Con la pandemia. Ajá. Un 14 de marzo del 2020. Ajá. Fue nuestro primer concierto, de hecho nos llamábamos de otra manera. Ajá. Bueno, de hecho fue un poquito accidentado también el nacimiento de Resurrection, como lo hemos comentado en varias ocasiones. Fue un poquito accidentado, aparte pues empezamos con la pandemia, pero seguimos aquí. ¿Y sus canciones de quién son? ¿Quién las compone? Híjole, bueno, aquí más o menos el que trae, digamos, todo, o sea, la maqueta puesta, los riffs, todo es el maestro Mauricio Lemus. Arreglos, pues entre toda la banda y letra, entre el maestro Mauricio, Eduardo y yo. ¿Y a qué le compones a los bikers, no? ¿Y a qué más? Pues vaya, más bien estamos como un 50% entre letras biker. Ajá. Y el otro 50% pues entre el amor, desamor, motivación, superación. ¿Por qué a los bikers? Pues vaya, porque pues hay cosas muy 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 buenas, muy bonitas que traen toda la mayoría de la gente que se dedica al motociclismo, situaciones altruistas, ¿no? Apoyan mucho y vaya, dentro de lo que es la cuestión o la temática, son muchas cosas que se viven en ese mundo, ¿no? Ustedes. Nosotros no somos biker, le componemos al biker, ¿no? Ustedes y vaya, no son la biker. Mayoría de los compañeros que tenemos motociclistas, pues obviamente tienen muchas aventuras y muchas cosas padres, ¿no? Que platicarte y nosotros hacemos la música para ellos. Anteriormente tocaban alguno de ustedes en otra banda, en otro grupo. Sí, o empiezan hace año la y medio mayoría, todos. No, ya tenemos cada quien por su parte. Tienen más o menos, tenemos como 20 años de experiencia en este rollo. El único que es un poquito más joven es Daniel. Pero de ahí en fuera lo que es Edward Lemus. Ajá. Él estuvo mucho tiempo, bueno, entre el maestro Mauricio, Eduardo y Daniel también tienen un proyecto alterno de death metal experimental, que es esa parte. Eduardo estuvo en una banda que se llamó Acronos primero. Mixedema, Beyond Obscurity, estuvo en Ocean Project muchos años con nuestro querido amigo Paco el Mago. Después también el maestro Mauricio estuvo muchos años con Equinoxio Universal. Estuvo 11 años, él es el que componía las rolas en ese tiempo también. Yo también estuve en Equinoxio Universal unos 3 años y sí, pero anteriormente ya tenemos bastante también camino bueno, pues recorrido. Ya tiene bastante trayectoria, sí. ¿No? ¿Y tú? ¿Cómo te sientes tan joven que estás en la banda? ¿Qué experiencias has vivido? Pues ahora sí que, pues buena, la verdad, sí. Estoy muy contento aquí, igual por haberme dado la invitación. Y pues no llevo mucho, ahora sí que es poco el tiempo que llevo, pero muy contento y espero esto siga para mucho tiempo. Bueno, pues muchas gracias de tenerlos aquí y vamos del otro lado del estudio con mi compañera. Y bueno, pues el miércoles pasado se lanzó una convocatoria para obsequiar por parte de aquí de la producción de Minnesota unos boletos para asistir al evento del 23 de octubre del TRI en la Arena Ciudad de México. Así es que para mí es un gustazo recibir a los ganadores. Así es que vamos a invitar a Juan Manuel y a Alan Alberto, que pasen. ¡Bravo! ¡Bienvenidos, chicos! ¡Bienvenidos! A ver, platícanos un poquito antes de que les entregue sus boletos. ¿Cómo fue la dinámica para que ustedes ganaran? Ah, pues fue compartiendo, dándole like a la página de aquí de Minnesota, del TRI, y pues dando por qué queríamos, ¿no? ¿Por qué queríamos los boletos? Y pues sí. Y pues ganamos. No, porque mi pasión es el Tri. Pues yo soy un fundador de un club de fans llamado La Raza Más Chida del Tri, entonces pues es mi vida, ¿no? Es tu vida.
Pues afortunados, chicos, aquí a nombre de la producción Imago MKT y Minnesota les hago entrega de los boletos. Muchas gracias por participar. Esto es una prueba que aquí en Minnesota se cumplen las promesas y estos son los ganadores que se van el sábado. Vayan juntando su lanita para que se den su chelita, su tequilita o para que se lleven a la novia. Ah, no, se van a ir juntos, ¿o no? No, muy aparte. No, pues sí. Sí, ¿verdad? Sí. Con tu club de fans. Claro. Ah, bueno. Pues presuman sus boletos ahí a las cámaras. Así es que no dejen de participar aquí en Minnesota, los sueños se hacen posible y nuestros dos ganadores, Juan Manuel y Alan Alberto, pues ya están el sábado ahí en el evento del Tri. Muchas gracias, chicos, muchísimas gracias. Y bueno, pues hoy vamos aquí con mi compañera Pili, que nos tiene unos invitadazos de lujo. Buenas tardes, pues aquí tenemos a Beat Hart, adelante. Hola, hola, buenas noches, hola. Muchas gracias por haber venido. Estamos. Y por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, gracias. Buenas noches. ¿Cómo están? Platíquenme de su nuevo disco, enséñenlo. Mira, pues así que gracias, ajá, como siempre, por la invitación y el apoyo de Gobernables Oficiales. Yeah. Siempre apoyando la escena del rock. Aquí está su disco. ¿Dónde lo encuentran? Vámonos. Platiquen. Con nosotros en las tocadas y en el Chopo. En el Chopo. Y bueno, obviamente, si nos lo piden por medio de internet, igual nos quedamos de ver y se lo llevamos. ¿Cómo se sienten, chicos? ¿Han vendido felices, mucho? Felices. Ajá. Pues no, pero hemos regalado muchos y eso es más satisfactorio porque el chiste es dejarle la música a todo mundo que le escuche. Claro que sí. Felices, pues es un bebé y la verdad que gracias porque ha funcionado muy bien, o sea, nos lo piden y estamos claro agradecidos que sí, pues con la banda. ¿No? De Beat Hart y con la producción de ¿quién? Paco. Teatro de los Sueños. Yeah. Estudio de grabación. ¿Quién más? 55, 10, 20, 18, 100, la orilla. Ah, no es cierto. Comercial. Sí, felices. ¿Qué nos dices, Omar? Súper encantados y además con nuestros carnales de Resurrection. No, gracias. Una banda tototota de Ciudad Neza. Carnales, puro heavy metal, Y no habíamos tenido la oportunidad, pero felicidades a Ingobernables Oficial por este programón. Todo el éxito asegurado y muchas qué felicidades. Escena más chingón. Gracias. Gracias, sí. Así es. Carnalitos, traemos el disco con toda la buena vibra. Manden inbox. Comuníquense, no se desconecten porque sigue Resurrection y estamos aquí, Bihar, con toda la... Resurrection, Bihar, Desmadre y Leve, pertenecemos al mismo colectivo que se llama RMBB. Metal Bikers Band. Así es, perdón, entonces es que ese abreviado me confunde. Platícanos cómo se llaman sus temas. ¿Ustedes los compusieron? ¿Quién compuso? Bueno, compusimos de todo el disco, como el 60% es de la banda y el otro 40% son temas extraídos de algunos amigos, entre ellos el Pinocho, Paz Descanse, de Rip. Ocupamos de él tres temas que nunca fueron editados, quedaron inéditos y pues nosotros quisimos sacarlos al aire. Y un tema de una banda europea, se llama Reckless Love, el tema de Back to Paradise o El Paraíso Perdido, que a varios les late. Las demás son nuestras. ¿Cuál es el principal tema de este disco? Faltó una, Fin de Semana de mi carnalazo Ray de Mystical Dreams, esa es de él. Ya ves, ya lo estás dejando, bueno, ¿eh? De él y mía, porque era cuando tocábamos en una banda que se llamaba Mystical Dreams ya hace un rato y, pues, y ahí extraje el fragmento. ¿Cuál es el principal tema de este disco? Bueno, el mismo tema que le da el título, Larga Vida al Heavy Rock. Tema que habla no nada más del rock and roll, sino habla de la superación personal y de que no te dejes humillar ni te dejes tratar mal por cualquiera, ¿no? Sí. Eso es más o menos la temática del disco de Larga Vida Heavy Rock. Tú, cuéntanos algo de su bebé.
No, pues la verdad, muy contento de que pues ya por fin ya salió. Ya lo tenemos aquí a la venta, chicos, por redes sociales, en Facebook, Big Heart Oficial, chicos, ahí lo pueden encontrar. Igual en YouTube pueden escuchar las rolas. El material ya está disponible ahí para que lo escuchen de manera gratuita. Igual si quieren el material físico, aquí lo traemos. Y pues bueno, estamos muy contentos, como pueden darse cuenta. Ya después de tanto tiempo y tanto sacrificio, esfuerzo, tiempo de ensayos y pues todo el sacrificio, ¿no? Social y familiar que hacemos para estar aquí. Y pues ahora sí que con toda la buena vibra del hard rock. Y pues muchas gracias sobre todo a toda la gente que nos apoya en las tocadas, que nos sigue en las redes sociales, a ustedes por el programa y bueno, porque siempre igual nos han apoyado. Gracias y, a ustedes. Y por el espacio. Siempre. Igual ahorita a Resurrection, que bueno, ellos eran ahorita los del programa, los buenos días de hoy. Son unos carnales que a pesar de que trabajamos juntos en el colectivo, pues son carnalotes. Y pues un aplauso también para estos carnales, un aplauso para ustedes, un aplauso para el rock and roll en general. Muy recomendable el disco de mis carnales, que aquí hizo Servilleta, se los está grabando. Y la verdad es que ahora que salga el disco se van a llevar una gran sorpresa. Suena súper bien el disco y los chavos pues tocan cabrón. O sea, les va ¿una producción tuya? Más bien, yo soy el ingeniero de grabación, yo soy el productor en cuestión de la grabación. Ellos están pagando su producción. Entonces, digamos, ellos son los productores ejecutivos, yo soy el productor artístico. Bueno, pues, ya está. Y bueno, Big Heart, chavos, escúchenlo. Quien pueda escucharlo, quien lo pueda adquirir, por favor, llámenos. Ya ahorita les dejaremos algún regalín a la banda. Escúchenos, les va a encantar. Es un rock. Sí, sí, duro, eso estaría bien. Ajá. Muy comercial, muy ochentero, muy accesible y con toda la garra, ¿eh? Vamos a regalar ahorita dos discos a quien nos mencione dos temas, que nos diga dos temas, ¿no? Que contenga el disco. Le vamos a regalar. Tenemos dos discos aquí para regalar, chicos. Entonces, para las primeras dos personas que nos digan dos canciones de el disco, se los vamos a hacer llegar con mucho gusto, ¿vale? Pues entonces, muy fácil la dinámica, acaban de decir las canciones. Si estaban atentos, apúrense. Un regalo, apúrense, chicos. Así es. Yeah. Facilito. Y vamos a la cartelera de eventos. Yeah, yeah. Con toda la actitud. Ah, no. Pues más aquí en la sección de videos. Para nosotros es un gusto presentar este video porque esta banda es súper amiga de nosotros y son muy chidos. Es Larga Vida al Heavy Rock, obviamente, con nuestros amigos de Big Heart. Los dejamos con el video. Yeah.
días. Esto fue Sueños de Carretera. Y vamos con un tema que le gusta mucho a Gaby, que se llama Renacer. Esto fue Renacer.
Pues felicidades, chicos, muchas gracias nuevamente y bienvenidos a este su programa. Muchas gracias, ustedes, esta es su casa. Más que ustedes, felicidades para ustedes por este programón. ¿Verdad? Ya creo que es el octavo programa. Octavo programa y precisamente nos tocó tenerlos aquí. Estar aquí en el estudio. Gracias. Y bueno, muchas, pues agradecer y seguimos agradeciendo a nuestra casa productora y Mago MKT, quienes hacen posible esto y quienes hacen esto realidad. Platíquenos de su disco, cuándo sale, cuándo ya lo vamos a tener en físico, dónde lo van a estrenar, cuál va a ser la dinámica. Híjole. Mira, todavía hacen falta apenas unos detallitos, falta más o menos como un 80%, pero ya casi está a banda. También lo que es el problema de la pandemia, que nos ha pegado a todos. Y también con el tiempo aquí de Paco el Mago y el tiempo de nosotros, no nos ponemos de acuerdo para los tiempos de grabación. Pero yo creo que a partir del próximo año, ya para más seguro y no decir una fecha, ya creo que ya lo tendremos en físico y en plataformas. Y en plataformas. Bueno, pues les mandan saludos. Jesse Mark dice, me da gusto mucho los cambios de la rola. Y les manda aplausos. También les manda saludos David Reyes. Saludos a todo el personal de parte de Leve. Y que sigan los éxitos. Saludos, amiguito de Leve. También está Isao Rufi. Saludos a Beat Hard y a Resurrection MBB. Mi hermana Carmen Corazón les está mandando muchos saludos. Dani Ripper de Numen Corazón de Dragón también les está mandando saludos. Gracias, Dani. Saludos. Ahí les está mandando muchos saludos. Miguel Ángel de Ángel del Metal. Nuestra querida saludos, Margarita Ugalde desde San Juan del Río de Querétaro, que siempre está bien pendiente y que siempre nos acompaña miércoles con miércoles porque sabe que siempre traemos muchas bandas de mucha, mucha calidad. Y bueno, pues, a ver, ven Lemus batería. Ay, porque es que porque aquí todos si son Lemus y van a voltear todos los Lemus, ¿no? Entonces vamos de Eduardo. ¿Qué tan difícil ha sido tú, que has tenido varios recorridos ya en este ámbito musical, trabajar con la familia? Pues miras, aparentemente parece sencillo, pero justo con tanta experiencia que traemos ya cada uno, a veces como que chocan las ideas, pero tratamos de darle como que la articulación necesaria para que esto fluya. No ha sido fácil, lo comento, no ha sido fácil, pero seguimos adelante y gusto, un gusto de verdad poder trabajar con ellos, como hasta ahorita creo que se nota. Nos gusta lo que estamos haciendo y pues fácil no ha sido, pero tampoco ha sido imposible. ¿Qué le decimos al público que nos está viendo para que compren o adquieran o bajen el material de las plataformas digitales? ¿Con qué nos va a sorprender? ¿Qué nos va a hacer que nos animemos a decir, quiero el disco de Resurrection MBB? Bueno, en primero que nos den la oportunidad como banda, como Resurrection, somos nuevos. Denos la oportunidad de llegar a sus oídos y les aseguramos que no se van a arrepentir. No les venimos a enseñar nada, no venimos a descubrir nada, pero sí les podemos decir que sí les va a gustar y es algo fresco. Justo tenemos un buen poder. Creo que tratamos de renovar un poquito la música heavy, que mucho de ellos está como olvidando esa parte de las bases. Y sobre todo, obviamente, lo que estamos haciendo es tratar de manejar un poquito las influencias que traemos cada uno y que no solamente suene heavy, sino que suene rasposón. Así justamente, les decimos que no se lo pierdan, va a estar súper, súper bueno. En esta propuesta musical que ustedes traen, ¿qué tan difícil ha sido compaginar las ideas de cada uno? Híjole. Yo creo que no es complicado, por lo menos por nosotros. No, lo que pasa es que sí, ya tenemos tiempo juntos. Hombre, mi carnal, pues vaya, tengo prácticamente toda mi vida, ¿no? Entonces ya sabe lo que me agrada y viceversa, ¿no? Yo creo que aquí es algo mutuo, ¿no? Obviamente aquí con Dalia, pues vivimos juntos, compartimos mucha música. Mi sobrino, pues igual, no se diga, ¿no? Entonces creo que acá no tenemos, creo que ese problema, ¿no? Yo creo que lo que se está haciendo, o por lo menos con la idea que se llega, estamos creo que contentos, ¿no? Ok, bueno, pues nuevamente darles las gracias y nos vamos allá con Chivis, que nos tiene muchas sorpresas. Pues regresamos ya aquí a la cartelera y pues para hacerles la invitación que 22 de octubre, el viernes, Papas Vagabundos estará estrenando su video, su nueva producción, pero en plataformas, búsquenlo. También el día sábado 23 tenemos el evento de JC Producciones en el Henrich. Esperamos, ahí van a estar nuestros amigos de Beat Hard y algunas bandas más. También tendremos el evento,
vamos a estar en El Chopo. El Chopo viene a Nesa nuevamente. Estará de 10 a 4 y media de la tarde. Ahí los esperamos para que vayan a cotorrear, vayan a oír un poco de música, vayan a consumir los productos, se apoyen a la banda. Y pues obviamente el sábado estaremos también con el Tri allá en la Arena Ciudad de México. Los esperamos, no se lo pierdan. Y pues lo que sigue, no sé, vámonos a comerciales. Aquí en Minnesota. Yo soy Atsin Monster, les doy la bienvenida. Estamos transmitiendo desde aquí en Minnesota. Me complace mucho por fin tener este espacio. Estamos aquí en Minnesota. Entretenimiento. Innovación. Voy a echar una firma, como decíamos en aquel mira, tiempo. Mira, tú pásate a retirar y no des explicaciones. María, has perdido media vida. ¡Que viva el rock and roll! Larga vida a la leyenda de Charlie Montana. Primero de agosto, vía streaming, El Aragán y Compañía en concierto. Cultura. Producción. Bienvenidos a la experiencia AQN. Vamos con Guerrero del Camino. Respirando soy, es olor a carretera.
Y ahora nuestro último tema va dedicado a todas las ingobernables. Si pueden pasar aquí al frente, esto se llama Ya no vuelvas más. Chicas, su himno. Vamos, Resurrección. Vamos. Un, dos. Thank you.
travesuras aquí. Pues agradecerles nuevamente que hayan estado con nosotros. Para nosotros es un gustazo tenerlos y recibirlos aquí en nuestra casa, aquí en Minnesota. Y nuevamente agradecer a Imago MKT, nuestra casa productora, por hacer esto posible una vez más, por hacerlo realidad, e invitar a todas las personas que nos están viendo. Imago MKT es una opción para ti, así es que pues comunícate con nosotros. Este es un espacio diseñado y hecho para ti y para todas las bandas. Y vamos a invitar a los chicos de Beat Hard a que pasen a despedir este programa con nosotros. Vénganse, compañeros. Vénganse para acá, al ganador que todavía se encuentra aquí en el estudio. Vente, Marecha. Cleo, vente para acá. Vénganse los Beat Hard. Sí cabemos, sí cabemos. Todos nos amontonamos, sí cabemos. Claro que sí. Así es que, pues, si quieren mandar un saludo, lo que tengan que decir, tienen muy poquito tiempo. Saludo a mi esposa y a mi hija que me están viendo. Yeah. Y arriba el Heavy Rock. Saludo a toda la banda que sigue al colectivo Metal Biker Band, a Big Heart y por supuesto a Resurrection. Gracias por vernos. Saludo a mi esposa y a mis hijas. Yeah. Y a toda la banda que nos vio. Un orgullo haber estado aquí nuevamente con el equipo de Minnesota. Chingón foro, está toda madre. Nos vemos el 23 de octubre. Juan Santos Producciones en Hendrix Bar. Yeah. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí en este su programa. Gracias. Gracias. Muchas gracias por invitarnos, Pilar. Gracias, están muy agradecidos. Nuestros hermanos de Bihar, muchas felicidades por su disco. Y aquí ya lo tenemos. Saludos a todos mis hijos. Ay, no. Y a mis carnales, a toda la gente que está ahorita conectada. Y obviamente un detallito que pasó acá, técnico, una disculpa, pero aquí andamos. Muchas gracias por la invitación. No, pues un saludo a toda la banda que nos apoya. ¡Larga vida al Heavy Rock! ¡Yeah! Muchas gracias por invitarme, por el regalo. Y un saludo para mi familia y para mi novia Pau, que está allá en casa. ¡Baby! Novios, besan. Pues saludos a mis compañeras Lulú, Anaya y Betty Ramírez, que hoy les tocó hacer chambita por allá. Muchas gracias por su trabajo y por su esfuerzo. Y recordarles que estamos todos los miércoles de 7 a 8 de la noche aquí en Minnesota, en Gobernadores Oficial TV, y que el próximo miércoles tenemos La Llorona a la B. Así se llama el grupo. No soy grosera. Nos vemos. Adiós. Minnesota TV, Gobernadores Oficial.